Hola chicos, hoy me he venido al Playroom de PlayStation porque acaba de tener lugar la primera fase de grupos del dojo de Street Fighter V organizado por Merry Station, la liga oficial de PlayStation, Capcom, también Mad Catz y Domino's Pizza. Hemos visto combates impresionantes, conocido a todos los personajes de Street Fighter V y también sabemos ya los 8 finalistas que estarán en la Madrid Games Week, entre ellos GKX, Shinichi, también Señor Daz, Achampú, Fasol, Gel TPM, Roy McCoy y por supuesto nuestro compañero Nacho Ortiz. En el evento además pude hablar con los responsables del dojo que me contaron algunos de los secretos del juego y las ventajas que supone para los principiantes. Estoy con Jaime González, que es jefe de producto de Capcom España. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué hay? Muy buenas. Bueno, cuéntame un poquito, ¿no es habitual que juegos de lucha como Street Fighter se muestren desde el primer momento y vayan saliendo los personajes progresivamente? ¿Por qué habéis optado por este planteamiento en Capcom? Bueno, yo creo que es una campaña que nace de tratar de dar a conocer el producto a los fans de la saga de toda la vida, mostrando los personajes clásicos de siempre y luego a los nuevos y recién llegados con personajes nuevos, más llamativos y que les atraiga realmente a seguir conociendo el título. Está muy bien, de hecho el evento de hoy ha sido espectacular, las redes sociales ha habido mucho movimiento, pero no sé si tenéis intención de seguir haciéndolo, digamos, de ahora en adelante, o sea, otro tipo de dojo. Bueno, lo que has visto hoy ha sido, pues yo creo que la fusión perfecta entre Liga PlayStation, Merry Station y Capcom con todos los recursos disponibles. Y es la primera piedra de una gran pared que va a ser construida a través de la comunidad y vamos a ver esto en el futuro en distintas formas. Yo es que soy un poquito mala con los juegos de lucha y no sé si iniciarme ahora en Street Fighter V, ahora que está tan avanzada la cosa con el Ultra, ¿me recomendarías empezar desde cero? Por supuesto. En la Liga Oficial PlayStation, el sistema de emparejamiento de jugadores va a hacer que te coloquen con un rival de tu mismo nivel para que no seas ni el sparring de nadie ni te aburras jugando con alguien que tenga un nivel mucho más bajo que el tuyo. Entonces, es un buen lugar para iniciarte tanto en juegos de lucha, como de fútbol, como shooters, conducción, en fin, en lo que quieras. Y sí, por supuesto, con Street Fighter V es un buen momento para iniciarte con iniciativas como esta que hemos hecho hoy del dojo. La fase final del torneo tendrá lugar el sábado 3 de octubre en el stand de PlayStation de la Madrid Games Week y los ganadores podrán además optar a 1.500 euros entre metálico y otros premios. Y hablando de Street Fighter V, el pasado viernes se presentó en Dubái el segundo de los cuatro nuevos personajes del juego, que recibe por nombre Rashid y es de origen musulmán. Lo cierto es que me resulta bastante interesante porque parece muy escurridizo. Tiene ataques basados en tornados, una dive kick y cross-ups, algo que nos permite saltar y pegar al adversario por detrás. En el Tokyo Game Show estará jugable, así que os podremos enseñar cómo se maneja con el resto de luchadores. Yo, sin embargo, estaré jugando con Rainbow Mika, a ver si voy cogiendo el truquillo a los combos y en la próxima beta ya estoy jugando. ¿Qué os parece el nuevo, Rashid? ¿Con quién habéis estado practicando? Guardadme un par de combates que las palizas contra los japoneses me harán imbatible. Antes de terminar, quiero daros las gracias a todos aquellos que me habéis estado enviando vuestros niveles de Mario Maker a lo largo del fin de semana. Ya he probado algunos muy chulos, incluso uno basado en Metroid y otro con una mazmorra de Zelda que me han costado lo suyo, pero me han encantado. Además, me he llevado una alegría, porque he visto que la comunidad española de jugadores está muy implicada con Mario Maker y algunos de los niveles tienen el mayor número de estrellas de la comunidad, así que felicidades, chicos, porque sois unos cracks. Pues hasta aquí llega el Pixel de hoy. Perdonadme si no contesto vuestros comentarios a lo largo del día porque estoy volando a Japón. Como sabéis, a lo largo de esta semana tendrá lugar el Pixel Tokyo, en el que seguro conoceremos a un nuevo personaje para Street Fighter V. Contadme además en los comentarios, no se os olvide, qué os gustaría ver en los reportajes. Pues tiendas de videojuegos, de Akihabara, recreativas, lo que se os ocurra. Como siempre, no olvidéis tampoco darle a like y subscribe para que el programa siga creciendo. Y nos vemos a lo largo de esta semana. Un saludo y hasta luego.